Reciban un cordial saludo, José Gabriel Ávila Rivera es mi nombre, y el artículo de este viernes 30 de abril del 2021 se titula Dolor dental y frío. Bajo estas situaciones de calor, es particularmente común que recurramos a ciertas golosinas como las nieves, los helados o las paletas de hielo. Y no es nada raro que al contacto con el frío experimentemos una sensación de punzada que difícilmente se puede definir o describir y que nos genera una sensibilidad extrema que de una u otra forma todos hemos experimentado en alguna ocasión. Este fenómeno es de difícil estudio hablando en términos odontológicos y médicos, porque el diente es una estructura extraordinariamente dura, pero si nos ponemos a analizar lo que sucede, hablamos de la dentina como la sustancia que se encuentra por debajo del esmalte dental y que forma una especie de caparazón que recubre la pulpa blanda del diente, que por su misma estructura contiene una gran cantidad de nervios y vasos sanguíneos. En un artículo de reciente publicación en una revista que tiene como nombre Science Advances, cuya referencia pongo al final del artículo, en una extraordinaria investigación se descubrió que unas estructuras llamadas odontoblastos son capaces de poder generar problemas de dolor a través de un receptor formado por una proteína que tiene como nombre TRCP-5. Este descubrimiento es particularmente importante y más allá de su trascendencia por esa opción de poder consumir golosinas frías en las temporadas de calor, debe orientarse a ciertos padecimientos en los que, por ejemplo, personas que reciben tratamientos para el cáncer llegan a desarrollar una sensibilidad al frío que genera molestias extraordinariamente dolorosas cuando se tiene contacto con un ligero cambio de temperatura en la cara, que incluso puede ser apenas una pequeña brisa y que en muchas ocasiones llega a condicionar que los pacientes suspendan sus tratamientos. Espero que el artículo les guste y sobre todo deseo que en un momento dado puedan experimentar con emoción esos recuerdos de problemas de salud que, siendo banales, sí nos afectan en una forma importante. Estaremos viéndonos y escuchando el próximo viernes y les deseo un muy buen inicio de actividades en esta temporada de calor.